Ok, more, pero encontrar comida latina aquí en Corea es una cosa, pero encontrar comida colombiana es otra. More, he encontrado un restaurante colombiano. Bueno, no quiero decir que es 100% colombiano porque venden platillos de otros países latinos, pero sí con mucha influencia colombiana. Con muchos platillos colombianos. Así que hoy en este video me vas a estar acompañando a probar la comida colombiana por estos lares del mundo, por aquí en las Coreas. Porque nena, mira, vamos a ser realistas, mi amor. Nada como probar la comidita de nuestros países. Nada como los ingredientes sacados de nuestra tierrita. Mira, encontrar por estos lares del mundo ingredientes tan básicos como un platanito para hacer pataconas, para hacer tajaditas. Nena, no se encuentran. Mira, acá en Corea son muy pocos los vegetales que se pueden cosechar. La mayoría los traen de países de afuera, como Filipinas y Tailandia. Así por encimita estuve viendo el menú de este restaurante y se ve bastante prometedor. Tengo muchísima curiosidad por ver si ahora sí queda el gatazo, si vas a ver similar. Mira, donde esto sepa similar, yo voy a ser la más feliz del mundo. Porque aunque literalmente hace 2 meses estuve en Colombia. Mira, una es hormonal. Y a una vez se le antoja que la bandeja paisa, que la arepa, que suda. Así que nada, acompáñenme. Vamos a ver el lugar. Vamos a probar la comida colombiana a ver qué tal. Que por cierto, amor, si quieres ver más videos como este de probando, yo que sé, comida mexicana o China o de otros países del todo el mundo, denle like a este video y déjenmelo saber por allí abajo. Pero bueno, amor, me dejo de hablar y nos vamos ya a visitar ese lugar. ¡Cacha! Ok, amor, pero hemos llegado a Cuchara Latina. Ay, nena, no puedo creer, estoy tan emocionada. Bueno, mira, yo sé que literalmente hace 2 meses estaba en Colombia gozándome la vida buena, comiéndome las arepas, las bandejas paisas y lechona todos los días. Pero es que ver un restaurante colombiano en Corea se me hace hermoso. Porque mira, no es por nada, pero acá abundan los restaurantes mexicanos. Digo, mira, si hay restaurantes mexicanos, porque no hay colombianos que se haga notar esa arepa colombiana. Y aunque no es 100% colombiano, porque venden comida de otros países, el dueño... Por ahí me contaron, no estoy muy segura aún. El dueño es colombiano. Entonces vamos, amigos, vamos. Porque estoy súper emocionada. Además, amor, porque mira, este día tan espectacular que está haciendo, querido camarógrafo, ¿puedes enseñarnos lo bonito que está este sector? O bueno, la vista que tiene tan bonita este sector, que nunca habíamos venido acá. Pero bueno, por acá, Cuchara Latina. Claro que sí, amigos. ¡Ay, mira el menú! ¡Oh my gosh! ¡No! Chicharrón, bandeja paisa, set de empanadas. No, más colombiano, ¿para dónde? A ver, vamos a darle porque me espera una arepa con queso. Espectacular. Yo acá reconfianzuda grabando, pero amigos, yo les pregunté por Instagram si podía grabar y me dijeron que sí. Entonces, vamos a darle. ¿Debería saludar en español? Yo, buenas. No, ven, siéntate, siéntate. Vamos a ver el menú. Amix, ¿estás listo para probar las arepas colombianas? ¿Es tu primera vez? Es mi primera vez comiendo arepas colombianas, entonces pues vamos a darle. ¿Qué tantas expectativas tienes? Sí, tengo altas expectativas con la comida colombiana. Se me antoja la bandeja paisa. He escuchado de la comida colombiana y la bandeja paisa. Creo que es una de las cosas que más quiero probar. Las empanadas, las arepas. Sí, hay muchas cosas que se ven deliciosas. Ok, nosotros aquí bien pendejitos pensando que estábamos en Latinoamérica. Vinimos y nos sentamos esperando a que nos atendieran. Y no, nos dijeron que fuéramos allá. Sí, toca ir a pedir en la maquinita. Bueno, vamos, Amix. Vamos a pedir al estilo coreano. Claro que sí, porque estamos en Corea, a fin de cuentas. Bueno, mi querido señor. A ver, entonces, para comer aquí. Ay, no. Ay, no quiero empezar acá a hacer mis shows de felicidad. Pero es que mira tú. Amix, ¿tú qué vas a comprar? Yo quiero comprar la bandeja paisa. ¿Podemos pedir eso, eso, justo te iba a decir eso? Pidamos diferentes cositas y lo compartimos. Yo me voy a pedir. Ok, primero miremos el menú, claro que sí. Entonces, por aquí tenemos arepa con queso. Ay, señor. Salchipapa, chicharrón, pollo al horno. Bueno, esto sería como una comidita colombiana así súper casualita. Lasaña, carne asada, lomo salteado. Esto lo venden en Colombia, pero siento que es más bien peruano. Salchipapa, arroz a la chaufa, ceviche. ¡Oh, mírala, mírala!
La bandeja paisa. Uy, ¿qué es esto? Pata con relleno. No, Amix, no sé. A ver, déjame pedir la bandeja paisa y te recomiendo un patacón relleno. Ok. No, 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 qué bendición. Y aparte, déjame pedir la arepa con queso. Uy, marica, se me antoja muchísimo una salchipapa. Menú de Bolivia. Ay, en Bolivia también hay empanadas, vea pues. Platos especiales, extras, postres y... A ver si hay alguna... ¡Ay, maracuyá! ¡Ay, no me jodas! ¡No me jodas! Maracuyá, ¿qué más hay? Creo que no hay más. A ver, shots. No. Ay, aquí fue la que fue. Maracuyá en agua. Bueno, qué bueno que es en agua. Realmente me gusta más en agua que en leche, pero a ver, vamos a pagar. Entonces, en total fueron 28 mil won. Vamos a pagar. ¿Qué pasó? Señora, mi tarjeta. Lee mi tarjeta. Ok. 28 mil wons, amigos, no está nada mal. Ahora sigues tú, Amix. Yo pedí la arepita con queso, pues para que probemos entre ambos, la bandeja paisa. Tú pídete, ay, no sé, tú chécalo. Pues yo te recomiendo el patacón, porque siento que es algo súper colombiano. Y maracuyá, ah, 16 mil won. Bebé, no está nada mal. Eso cuesta una comida coreana. A ver, que la Amix haga su paguito. Y listo. Nena, apenas me doy cuenta que mi cabello parece el pelo del pájaro loco. No, eso parece una peluca. Espérame a ver. Un poquito de naranja. Gracias. Uy, decir gracias en Corea se siente como raro, no sé. Como que pasó acá a Mix. Ok, ¿has probado el jugo de maracuyá? Sí, sí lo he probado. Sí lo he probado. Ok. Pero lo vamos a grabar de nuevo, a ver tu reacción. Ok, entonces, salud a Mix. Prueba el juguito de maracuyá. Muy a colombiano. ¿Te gusta? Se ve súper fresco. No, es que sabe, para este fruta, calor... Sabe sí, sabe a fruta, ¿verdad? Pero sabe muy rico, sabe ¿sí? muy rico. Mira, en este mundo hay dos teams. Team maracuyá y team jugo de lulo. Bueno, y team jugo de mora. Yo soy más team jugo de lulo y jugo de mora. Pero vamos a darle el jugo de maracuyá. Sabe a maracuyá, ¿verdad? Mor, digo que sabe a jugo de verdad porque en Corea como que por lo general utiliza son esencias, que esencia de mango, que esencia de fresa, y encontrar jugo, que sepa jugo, es una belleza. Pero bueno, ya tengo mi cabellito bonito. Ay, que por cierto, mientras llega la comida, te quiero contar que estamos estrenando camarita. Si no has ido a ver a mi Instagram y mi TikTok, había perdido la cámara. Perdí la cámara porque no la encontré. Fue una larga historia, pero estamos estrenando cámara, amigos. Ya volvió la calidad 4K. 4K, 4K, pero ya, estoy emocionada. Esperemos a que llegue la comidita y vemos a ver qué tal. ¡No! Por favor, que todo esté muy rico. Y que esos frijoles sepan a esos frijoles que me como yo en Provenza. Pero ya por acá han llegado vuestros platos y dícese que esta es la bandeja paisa. Me acaba de preguntar Santi a Mix, pero la bandeja paisa no trae más cosas. Claro que sí, de que aguacate, morcilla, chorizo, la arepita blanca, carne molida. Pero mira, estamos en Corea, o sea, esto todo muy caro. Acá un aguacate te cuesta una comida completa, acá yo exagerando, pero bueno. Así la bandeja paisa en Corea, amigos, la arepita con queso, a ver, se ve prometedora, se ve bastante bien, se ve súper quesuda, eso sí, porque parece que tiene quesito por dentro y todo, le agregaron así adicional, o sea, se ve espectacular. Y por aquí, el patacón relleno, siento yo que es el típico patacón que se encontraría como en el barrio, ya tiene como carnecita, tiene algunas verduras. Ay, Amix, no, se ve súper bueno, bueno. A ver, yo quiero grabar tu reacción primero. Primero lo primero, primero la arepita. Vamos a grabar tu reacción a la arepita. A ver, ay, tengo miedo. Tengo miedo, no quiero romper corazones. Porque es que las arepas, bueno, dependen de la forma en la que se haga, ¿no? A ver, yo la veo, muéstrala. Muéstrala al público latino. Ay, creo que se echa con harina pan. Parece hecha con harina pan. Epa, la arepita colombiana, amigos. A ver. Salud. Salud. Ah.
¿Qué tal? ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Oh! A ver, déjenme yo la pruebo y le doy el visto bueno. ¿Sí te gustó? ¿En serio? Sí, sí me gustó. Ok, mira, ¿quién más colombiana que yo, mi amor, para probar la arepa? Ay, mira, eso en Colombia, eso es con la mano, amigos. Pero vamos a ser unas damas el día de hoy. Mira esta presentación a lo colombiano, claro que sí. Vamos a ver, vamos a comerla como la comió Santi. Primero partámosla para ver qué tal. Bueno, pues sí tiene bastante queso, la verdad. Vamos a coger un pedacito. Ay, se siente súper suave. No, marica. Está mejor que las que yo hago. Me dejaron con la boca cerrada. Quiero otra. No, o sea, me encanta porque sabe a las arepas con queso que venden en los barrios, en los puesticos estos que se hacen en la esquina del barrio, que le agregan leche condensada. O sea, si tuviera una leche condensada ahora mismo se la agregaría porque está demasiado rica. No, Amix, no, me encantó ya. Número uno de este lugar, acá volveré, amigos. Esta arepa está espectacular. Del 1 al 10 le doy un 10. Está muy rica, está muy suave. Qué rico que tengas la oportunidad de probarla así como súper al sazón colombiano. Una muy buena impresión, de verdad. Amix, está súper rica. ¿Sí te gustó mucho? No, del 1 al 10, ¿cuánto le das? No, le doy un 10, claro. Ok, Amix, para serte honesta, los patacones rellenos, ni yo sé cómo se comen. Esa cosa está como difícil, pero nada, diría yo que como la arepita. Simplemente coge un poquito de todo, a ver y lo pruebas. Listo, pruébala. Date con el pataconcito relleno. ¿Te gustó? ¡Ay, me encanta! A ver, ¿y yo lo pruebo? ¿Te gusta el patacón? ¿Ya habías comido plátano así? No, en México normalmente el tipo de plátano que comemos así es con lecherita. O bueno, le decimos lecherita o leche condensada. Pero no como una comida como tal. Porque no sé, bueno, depende de qué parte, pero de donde yo soy no es normal. No es común, mejor dicho, no comer plátano así. Pero espérate, Amix, porque hasta donde yo sé, en México al banano le dicen plátano. Esto no es banano, es plátano. Plátano macho. Plátano macho se llama. Ok, voy a probar el pataconcito. Ay, que se ve súper rico. Yo me considero fan número uno del patacón, amigos. O sea, yo encontrar patacón en Corea es... No, es que ahorita le voy a decir a la dueña, señora, ¿dónde consigues los patacones? Porque yo necesito comer patacón más seguido por acá. Entonces, esto tiene queso, carne, lechuga y el patacón. Creo que en un barrio colombiano lo prepararíamos súper diferente. Con pollo, carne molida, salsa rosada. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Trágame tierra, escúpeme en Colombia. O sea, no, mentiras, ya no, porque ya tengo un pedacito de Colombia aquí. Mi amor, el plátano, sabe al plátano. Pues al plátano, ¿no? Está súper rico, es que yo amo las pataconas, marica, o sea... Estoy muy feliz, esto está saliendo mejor de lo que pensaba. O sea, yo sí traía la duda, yo decía, mira, una trae la dudita, ok. Pero esto está espectacular. A ver, ahora sí, vámonos con el plato que tanto he estado esperando. Con la bandejita paisa que se ve. Ah, se ve súper buena. Además, quiero que el Santi la pruebe porque él está súper emocionado por probarla también. Ay, vamos a ver, Amix, llegó la hora de la verdad. Mis amigos colombianos siempre me hablan acerca de la bandeja paisa y lo he visto en fotos y la verdad se ve muy, muy delicioso. Entonces, tengo muchas ganas de probar este platillo colombiano. A ver, Amix, ya yo puedo decir, no te vamos a decepcionar. Obviamente, como te digo, faltan muchos ingredientes acá. Disculpará si algún paisa nos está viendo, pero bueno, es lo que hay. Comprendamos, por favor, amigos. Mira que los frijoles, que la bandejita paisa es de mis cosas favoritas en esta vida. Ay, mira, platanito y arrocito. Muy bien. Listo. A ver, falta huevito, pero a ver, como para el primer... Se ve delicioso, dice. Date, Amix. ¿Qué tal? ¡Ay! Me encantan las expresiones de Santiago. A ver, procésalo y nos dices qué sientes, qué explosión de sabores sientes. A mí me encantan mucho los frijoles, pero el tener toda esta variedad de distintos sabores, la verdad, me gusta mucho este platillo. Estoy feliz de conocer la bandeja paisa, muy feliz. Sí. No, un 10, claro, un 10, un 100, lo que sea. No, pero es que está muy delicioso. A mí me gustaron los frijoles, la carnita, digo, yo diciendo todo, el plátano, el arroz, no, y la combinación de todo junto. Bueno, pues aquí voy yo, porque mira, frijoles sin sazón no son frijoles, amigo. Uf.
parce, no, es que me siento en el pueblito paisa. Ay, no, discúlpenme, de verdad, si algún paisa está viendo esto, por favor, comprendamos que algunos ingredientes como el chorizo, como la morcillita, pues son bien difíciles de encontrar por acá. Entonces, pues nada, como que siempre tienden a adaptarse con lo que hay. De hecho, cuando yo vivía en Colombia y preparaba de que el kimchi y eso, las comidas coreanas, obviamente era con los ingredientes que encontraba en el país. Pero de que me quedaba bueno, mijo, vamos a ver esto qué tal. Bueno, entonces aquí vamos. Los frijolitos, que por ahí veo pedacitos de tomate, entonces parece que está sazonadito. Arrocito, huevito, frijolito, chicharroncito. Ok, los frijoles sí están un poco como simples. Siento que sí les falta de que el cilantrico, la sazoncita, pero de resto está súper bueno. Y esto, no estoy segura si es plátano, del plátano que tenemos en Colombia, que no creo. Parece más bien banano, no sé por qué siento que es banano, pero está súper bueno, me encantó. Ay no, pero espérate, yo me pego otro bocadito de arepa, porque es que esta arepa me dejó impresionada, amigos. Vean, ay no, es que si tuviera lecherita acá mismo sería la más feliz del mundo. ¡Me encantó! Pero nada, amigos, nos vamos a dejar de vaina y vamos a seguir devorando esto que está riquísimo. Yo estoy esperando. Sí, date, Amix, date. No, y que las músicas, puras rolitas así, que suelen escuchar como los señores en las cantinas, está súper cool. Ay, qué bueno, que no hay K-pop. Uy, qué bueno, pero... Pero no, que se tiren una Karol G, que se tiren algo más movidito para aprendernos acá. Pero no, las rolas están genial. Ay, bueno, ya, vamos a darle, amigos. Qué hambre es lo que hay. Esto me tiene antojadísima, la verdad. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't fill it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away. Una hora después. Obvio, amor, antes de salir de este restaurante, por supuesto, me pasé a echar un poquito el chisme con las personas que trabajan en este lugar. Mira, cuando entré un poquito tímida al saludar, porque no sabía si saludarlas en coreano o saludarlas en español, no estaba segura, pues, si eran de Latinoamérica ellas. Y efectivamente, sí. Mis chicas, todas son de Perú, y por supuesto, tenía que preguntarles por los dueños del lugar, hace cuánto habían abierto, quién era la que cocinaba estas deliciosas arepas. Y pues bueno, resulta que el lugar fue inaugurado hace un poco más de un mes. La dueña es boliviana y tenían un socio colombiano, por ende la influencia del menú colombiano. Por lo que me dijeron, el menú colombiano era bastante solicitado, por ende decidieron continuar con él. Y las arepas las hacía aquí mi chica peruana, que en cuanto me vio me preguntó por mi hermanito, me preguntó por Luis y quedé loca. Por supuesto, no me esperaba que me preguntaran por él, así que me pareció súper lindo el lugar, la comida increíble. De verdad que si están por acá en Seúl, pásense a la Cuchara Latina, porque lo que probé me encanta. Creo, amor, que hace rato yo no estaba tan feliz aquí. Siento que no me había sentido tan identificada en este país. Amor, estoy demasiado feliz. O sea, como le dije a las chicas del restaurante, no venía con expectativas. O sea, no me había creado ningún tipo de expectativas, porque ya me ha pasado que yo me meto algo en la cabeza y espero lo más y me decepciono solita. Me creo expectativas falsas. Soy un poco extremista en ese tema. Por eso dije, mira, que la vida me sorprenda, que la Cuchara Latina
China me sorprenda. Amigos, esto no es publicidad para nada, pero si están acá en Seúl, por favor, vénganse, porque el restaurante está recién inaugurado, literalmente hace como un mes nos contaron. Pues tiene la esencia colombiana, entonces si alguno tiene antojitos de comida colombiana, tienen que venir a este lugar. Mira, las arepas, la bandeja, el patacón, todo estuvo espectacular. El juguito, ay no, qué rico. De verdad que está bien difícil por estos lares del mundo replicar exactamente la comida. Pero como les dije hace un rato, pues por los ingredientes que no se encuentran tan fácil o que son bien caros, pues se hace lo que se puede. Pero quedé más que feliz, le doy un 10 de 10 a todo, un 10 de 10 a este lugar. ¡Ah! ¡Quedé demasiado contenta! Y no solo yo, mi Amix también creo que quedó súper satisfecho con todo lo que probó hoy. ¿Cómo viste? ¿Qué impresión te dio estos platillos colombianos probándolos por primera vez en tu vida? Me encantó, saben muy deliciosos. Yo me quedo con la bandeja paisa, me gustó mucho. El agua de maracuyá estuvo excelente. Mira, y si te gustó esa bandeja, imagínate cómo va a ser una original cuando vayas a Medallo por allá y te la pruebes, te va a encantar. Con aguacate y todo, así muy delicioso. La verdad me gustó mucho el lugar, deben de venir a conocerlo. ¿Del 1 al 10 cuánto le das? Yo le doy un 10, un 100, lo que sea, y algo arriba de 10, todo lo que sea. ¡Y que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Pero bueno, amor, eso es todo por el video del día de hoy. La verdad es que en cuanto vi que existía ese lugar, yo dije, nena, pues tengo que venirme a probar, quiero grabar, porque no es nada común encontrar un restaurante colombiano por estos lares del mundo. ¡Qué felicidad! Pero nada, amor, si te gustaría ver este tipo de videos más seguidos o algo similar de que saliendo por las calles de Corea a probar, a buscar comida latina, mira, hay muchos lugares mexicanos a los cuales me encantaría visitar. Pero nada, amor, espero que te haya gustado muchísimo este video. Y ahora sí, no siendo más, nos vemos en estos días con un nuevo video. Chao, amor. Y te me cuidas esas nalgas que el señor no deja de mirar. ¡Oh!